Hola amigos, el día de hoy en el blog del guitarrista les traigo este pedal de aquí, que es el Nux MG300, ya lo escucharon un poquito en la introducción de este video. Un pedal muy compacto, con grandes prestaciones, un súper buen sonido y que lo tengo aquí en mis manos gracias a Guitar Pro Boutique, que me llevo con esta tarjetita de aquí, no sé si se logra apreciar en la pantalla, pero lo tengo aquí conmigo y lo pude disfrutar, lo he podido probar y lo quiero compartir con ustedes para mostrarles los beneficios que este tiene, las cosas que quizá no me han gustado mucho de este pedal en el poco uso que le he dado y si es que es recomendable para su uso en específico. En primer lugar, considero que el Nux MG300 es de los pedales con mejor relación calidad-costo. Es un pedal que no llega ni a los $200, sin embargo, que tiene grandes prestaciones. Por ejemplo, tiene la opción de cargar respuestas de impulso, lo cual hace que la realidad que nos ofrece este pedal sea mucho mayor del que ofrecen la mayor cantidad de pedales en esta gama de aquí. Además, trae un looper, trae un secuenciador de baterías, sirve como interfaz de audio, por lo cual podemos utilizarlo para grabar directamente en nuestra computadora y también para escuchar a través de nuestros audífonos o conectar a nuestro amplificador aquí lo que se está reproduciendo en la computadora. Cuenta con un pedal de expresión, lo cual facilita mucho y amplía nuestra posibilidad de controlar efectos, ya sea como el wah, como el whammy y un pedal de volumen. Este pedal lo recomiendo mucho para guitarristas principiantes que están empezando en este mundo de los efectos, que quieren experimentar con su sonido, quieren ir aprendiendo cómo es la combinación más ideal en la cuestión de distorsiones, de delays, de reverbs y los sonidos que puede llegar a tener cada amplificador, ya que la realidad de las emulaciones de este pedal es súper buena y además es muy amigable al momento de poderles controlar directamente desde el pedal o desde su editor que está disponible para Mac o PC. Y también, ¿por qué no?, puede servir para guitarristas profesionales como un equipo portátil para llevar a sus ensayos o para tocadas en las cuales no se exige un equipo demasiado profesional, tocadas un poco más pequeñas en lugares privados o en bares. Creo que es una pedalera fácil de usar, ya que gracias a su pantalla LCD puede representarnos de forma visual el equipo al cual esté emulando. Por ejemplo, si es un amplificador, tenemos aquí en pantalla una idea de para qué sirve cada uno de nuestras perillas de aquí. Por ejemplo, aquí en pantalla me dice que este es un gain, este es la presencia del amplificador y acá tenemos el nivel. Sin embargo, si pasamos de página con el botón de acá, nos enseña más parámetros a modificar del amplificador. Por ejemplo, el ecualizador, que ahora me dice que este es bajos, este es medios y este es agudos. Y finalmente aquí tenemos la cabina. Antes de terminar, te invito a que dejes aquí en los comentarios si te gustaría que profundice más acerca de este equipo de aquí o si te gustaría que hable de otros equipos. Además, no olvides dejarme tu manito arriba y suscribirte por aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los reviews o covers que suelo estar subiendo en este canal. Básicamente, el hardware del Nux MG300 consta de un pedal de expresión que nos permite utilizar pedales como el whammy, como el pedal de wah, como pedal de volumen. Además, tenemos dos pulsadores de pie que nos sirven básicamente para poner play a lo que escuchamos al intro de este video, que es el loop de la batería, los ritmos que tiene y también para loopear la guitarra. Además de ello, sirve para entrar al afinador, lo tenemos aquí, y para cambiar los presets. Además de ello, están nuestras tres perillas que nos permiten cambiar los parámetros de los efectos que tengamos aquí en pantalla. Tenemos un botón que nos permite seleccionar cómo vamos a conectar nuestra pedalera, sea directo al PA o sea directo al amplificador, en el loop de efectos del amplificador, etc. Un botón para entrar al modo de edición, en donde se encuentran nuestros distintos efectos en cadena. Tenemos jam, que es para entrar en lo que ya mencioné, en el secuenciador de batería y looper, además de un botón de tap tempo para el delay y un botón de asignación de este pedal de expresión. Más allá de eso, no se va a ver en la toma, pero aquí atrás no hay más que una entrada de corriente, además una entrada USB para utilizar este pedal como una interfaz de audio, grabar directamente en la computadora o para editar los presets que tenemos aquí, pero desde su editor de Mac o PC.
Tenemos un aux in que sirve para conectar nuestro teléfono o nuestro reproductor de audio directamente a la pedalera y escucharlo por la salida de acá, sea en el amplificador o sea en los audífonos. Tenemos una salida mono y una entrada. Estas dos son de tipo 1/4 plug. En el modo edición de esta pedalera tenemos 8 bloques en los cuales están cada uno de nuestros efectos encadenados. Empezamos con un compresor, luego sigue la sección de distorsiones que está justo aquí. Tenemos nuestra variedad de distorsiones. Seguimos al bloque de amplificador y gabinete en el cual podemos cambiar básicamente nuestro cabezal, nuestro amplificador, nuestro gabinete y nuestro micrófono. Siguiente, tenemos un ecualizador, un reductor de ruido, modulación en donde se encuentran chorus, phaser, vibratos, flanger, etc. Siguiente tenemos delay, que tenemos algunos tipos de delay con modulación, delay digital, delay análogo, un delay reverse delay y un tape echo. Y finalmente tenemos nuestro pedal de reverb, que tenemos un room, hall, plate y spring. Finalmente, la forma más práctica para utilizar este pedal es utilizar los distintos presets que tenemos aquí, ya que no hay una posibilidad de apagar o prender un efecto en específico, a menos que sea utilizando nuestras manos aquí en la pantalla de edición. Para ello, la opción más práctica es crear presets en donde tengamos ya la configuración establecida. Por ejemplo, yo voy a hacer un preset en el que no tenga distorsión. El siguiente preset, en cambio, quiero que sea un poquito más agresivo con la distorsión, para cual le voy a poner un tube screamer y un delay. Creo que está un poquito alto el mix. Entonces tenemos acá para rítmico. Acá tenemos nuestro preset con un poquito de delay y distorsión. Como conclusión, creo que la MG300 es una muy buena pedalera que cumple las expectativas de su relación calidad-costo. Se puede sacar buenos tonos con ella gracias a que hay como cargar y eres, y se puede manipular con facilidad gracias a su pantalla LCD que nos permite controlar con más, de una forma más visual, los parámetros que estamos cambiando de cada pedal. Su secuenciador de batería y su looper son súper útiles al momento de practicar en casa o al practicar con otros amigos para poder hacer un pequeño jam o poderte acompañar a ti mismo. Además, para quienes están empezando a grabar sus guitarras en casa y no quisieran gastar tanto en una interfaz y otra pedalera, esta de aquí es ideal porque tiene todo en uno. Podemos conectar directamente a la computadora por un cable USB y grabar nuestras guitarras. Un contra que tiene esta pedalera es que no tiene efectos en estéreo. Por un lado, tenemos solo una salida mono y además sus efectos obviamente ya no vienen configurados para ser estéreo, particularmente ciertas modulaciones, ciertos chorus que se escuchan muy bien cuando están en estéreo, algunos trémolos cuando pasan de izquierda a derecha y los delays, que a criterio personal es parte de mi sonido, no puedo estar con sonidos que no sean estéreo. Espero que te haya gustado este video y no te pierdas los videos que estaré subiendo en esta semana.